Facundo nadie le hace trampa, porque se muere. De sus 40 cartas da cuenta de tantas vidas. Lo que digo es muy cierto, no son. ¿Te parece Tercia de Reyes? Pues no mucho. ¿Qué les parece par de ases con tercia de jinetes? Pues tampoco es mucho. ¿Qué les parece tercia de ases con dieces? Así es que... ¡Momento! Aquí alguien está haciendo trampa. ¡Calma, calma! Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién está haciendo trampa? ¡Calma, calma, señores! ¿Qué estás haciendo tan temprano? Tan temprano, pero sí ya casi es mediodía. No me digas. Con tantas cosas que hay que hacer aquí, no me di cuenta. Mira lo que te traje. A ver, ¿qué me trajiste? Rica comida. Esto huele muy rico. Cocinas igual que tu madre. Oye, mija, ¿no llegó algo para mí? Ah, sí, un paquete. Está abajo del mostrador. ¿Qué está por ahí? Eso es. El paquete de mis cartas nuevas. Tú sabes que los de por aquí las marcan para hacer trampa. Papá, solo piensa en eso. Ya deje el juego, por favor. Mira, tú no sabes de eso. La verdad, a mí me gusta mucho. Y como siempre gano, va a ser muy difícil que lo deje. Sí, pero no hay que tentar a la suerte. Tú no te metas en mi vida. Porque yo soy tu padre y sé lo que hago. Sí, papá, perdón. Pero usted sabe que es lo único que tengo. Ya estuvo suave. Ya se me quitó el hambre. Ya me voy. Ahí me cuida la tienda. Que estaba por aquí y vi esa muchachita tan trabajadora. Yo me dije, voy a echarle una manita. Vas a ver, tus cosas, ¿eh? ¡Qué milagro! ¿Qué te trae por aquí? Pues iba al mercado a vender mi verdura y traigo unos costalitos de maíz. No sé si le interesan a tu papá. Ah, yo creo que sí. Ponlos ahí y cuando venga yo le digo. ¿Te cargo el sombrero? Sí, claro. Ahora vengo. Felipe, ¿qué hay de nuevo? Nada, patrón. Aquí esperando a la gente que llegue. ¿Qué? ¿Llegué muy temprano? No, señor. Usted siempre es bienvenido. Bueno, pues, sírveme algo que traigo mucha sed. ¿Cómo no? ¿Lo de siempre? Lo de siempre. Ah, bueno, aquí están los costales de maíz. Espero que tu papá los compre. ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor. Estaban muy pesados. Está bien cerca. Gracias. Tenía sed, ¿eh? Perdón. Fue mi culpa. No, la culpa fue mía por tardar y no agarrar bien la taza. Yo te la pago, ¿eh? No, ni te apures, es solo una taza. Bueno, espero que no me guarde rencor por haberla roto. No, lo único que era una taza que me regaló mi mamá y la quería mucho. ¿Tu mamá? Ah, qué caray, hombre. Bueno, Rosita, ¿qué te parece si mañana regreso y espero que tu papá me dé buenas noticias? Sí, aquí voy a estar.
Regresa mañana. Mañana vengo entonces. Adiós. Tu sombrero. Ay, qué tarugo, ¿verdad? Nos vemos. Adiós. Ay, perdón. ¿Quién quiere jugar con Facundo? Estas barajas son nuevas y me acaban de llegar de la capital. Están selladas para que vean que todo es legal. ¿Por qué no? Claro que sí, don Facundo, siéntese. Bienvenido. Gracias, Felipe. ¿Cómo está, don Facundo? ¿Cómo estás, Lorenzo? Pues, para ser del país, a tiro. Caramba. Qué bonitas barajas trae ahora. Le han de haber costado muy caras. Pues algo. ¿Por qué? No, pues nomás era una simple curiosidad. ¿Qué, no quieres estrenarlas? ¿O me tienes miedo? Verás. Siéntese. Pues ya qué, don Facundo. A lo mejor oran de la suerte de mi lado. No, pues a lo mejor. Pero lo dudo. Ándele, marqué. Buenas, señores. ¿Hay lugar para otro más? Claro que sí, Cruz. Siéntate, bienvenido. ¿Y de cómo están apostando? 500 la mano, para empezar. ¿Te gusta? ¿Qué les parece si subimos a Bill? Ándele, eso está mejor. Aquí está mi dinero. Pócar de damas. Señores, cuatro reyes. ¿Cuánto lo siento, señores? A ver, Pancho, trae tu tequila. Ya, don Facundo. Yo creo que ahora la suerte se le quedó dormida. Ya perdió todo lo que tenía. Yo creo que por ahora ahí le paramos. Nada que le paramos. O juegan, o nunca más van a tener crédito en mi tienda. ¿Entienden? ¡Órale! A mí nadie me obliga. Don Facundo, nadie se le raja. ¿Alguien más? No, don Facundo. Aquí está lo suyo. Para que no anden luego diciendo que don Facundo lo robó. Él me quiso madrugar. Ustedes están de testigos. Pero desgraciadamente o afortunadamente, yo soy más rápido con la pistola. Ahora, ¡lárguense! Está bueno, don Facundo. Pago 1,000. Y 1,000 más. Pues será mi resto. Al cabo tengo 4 5. Son buenos, pero no tan buenos como mis 4. Caballitos. Así es que, señores, lo siento mucho. Dame la revancha, Cruz. No, Kendo, ahí será para la otra. Dame crédito por mi caballo. Tú bien sabes que es fino. Pues sí, tu caballo es fino, pero ya tengo demasiados caballos. Ey, hombre, guarda eso. Cuando digo no, es que no. ¿Qué hubo, Lorenzo? ¿Qué pasó, Cruz? ¿Pues dónde te metiste anoche, pues, o qué?
No, pues en la cantina del Güero me quedé jugando. Ya nomás. Y yo esperándote allá con Felipe. Bueno, ¿y a ti cómo te fue? No, ¿pa' qué te cuento? Me fue de la cachetada. Me peló don Facundo. Y luego el viejo roñoso se enojó. Se quebró a Pancho. ¿Qué? ¿Por qué no quiso seguir jugando? Pues qué caray, yo también me tuve que quebrar a uno. Pa' mí que tú y don Facundo nunca podrían jugar juntos. Claro. Uno de los dos tendría que perder. No, pues en eso tiene razón. Mejor ni le busco. Siéntate, Lorenzo. Sí, gracias. ¿Y ahora qué es lo que haces, Cruz? Pues aquí, pegando una taza que se me rompió. Pero ya lo hubieras echado a la basura, ¿pues qué no tienes otra? Sí, sí tengo, lo que pasa es que esta no es mía. ¿Y de quién iba a ser o qué? De la que atiende la tienda, Rosita. ¿La hija de don Facundo? La misma. Lo que pasa es que me prestó una taza para tomar agua. Se me cayó y pues se rompió. Pues ten cuidado porque el viejo es muy desgraciado. No te vaya a hacer algo si se da cuenta que la andas rondando. No, hombre. Yo nomás te digo. No, hombre, ¿qué te pasa? Solamente le llevé unos costales de maíz para vender. Y al rato le voy a llevar la taza que le rompí. Pa' mí que siempre te ha gustado la paloma esa. Pues de que me gusta, sí me gusta. Pero de ahí a que me haga caso, es otra cosa. Yo no me haría tantas ilusiones. Y mucho menos con ese viejo carrascaloso detrás. Lorenzo, no te preocupes. Yo me sé cuidar solo. Ah, bueno. Ya me voy al jale. Nos vemos ahí la noche. Ande pues. Amalia, ¿de veras eso fue lo que pasó? Sí, don Facundo mató uno anoche. Ya es demasiado. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Anoche? ¿Por qué? Porque ya me enteré de lo que pasó. Ah, es eso. No tiene importancia haber matado a alguien y poner en peligro tu vida. Me defendí, quisieron madrugarme y no me dejé. Ah, no te dejaste. Un día te van a matar, ¿qué no entiendes? Bueno, ya no te preocupes. Eso es cosa de hombres. Y es mejor que no te metas. Ya me cansé de oírte. Mejor me voy. Papá, ¿qué no va a comer? Con todas las cosas que dices, ya se me fue el hambre. ¿Y esos costales qué hacen ahí? Ah, los costales. Los trajo un ranchero. Quiere que se los compres. Ha de ser maíz de segunda. Dile que le pago la mitad por los costales. ¿La mitad? Pero si es maíz de primera. Ya te dije. Está bien, papá. Ya estoy cansado de esos rancheros mugrosos. Mejor me voy antes de que estalle. Adiós. Buenas. Buenas. Verán, yo soy fuereño, pero tengo ganas de jugar. ¿Puedo sentarme con ustedes? Siéntate. Pero quiero jugar con baraja nueva. Dame una barajita nueva, joven. Eso es. ¿Qué les parece 1,000 para empezar? Me parece bien. Aquí están mis 1,000. ¿Y qué, Cruz? ¿Dónde vas pues o qué? ¿Cómo que a dónde? A buscar al mariachi porque quiero llevar serenata. ¡Ah, caramba! ¿Y se puede saber a quién? Pues, ¿cómo que a quién? Pues a la Rosita. ¿La hija de don Facundo? La misma, pues. ¿Y ya te has dado cuenta que el viejo te puede matar por eso? No, hombre, no pasa nada. El viejo está en la cantina. Va a llegar tarde. Lo que quiere decir que Rosita, pues se va a quedar solita. No seas bruto, hombre, acompáñame. Pues ya rugiste, león. Van 5,000 más. 5,000. ¿Qué le pasa, amigo? Aquí estamos puros jugadores. Oiga, viejo, ¿y a usted qué le pasa? A mi amigo nadie le habla así. ¡Te callas el hocico! Vamos a ver si usted puede callármelo. ¡No me venga con eso! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Lárgate!
Facundo, nadie le gana. ¿Qué hubo? Pues, ¿qué hubo? ¿Cómo que qué hubo? Pues arráncate con la canción, hombre. ¿Y si sale don Facundo? Ay, hombre, yo respondo, no pasa nada. Pues allá tú al cabo me meto atrás de ti. Muchachos, a lo que los truje. ¡Háchale, muchachos! Trigueñita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor. Yo mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Porque estoy ahí. Ya es hora de cerrar. Felipe, a un Facundo nadie le gana. Gracias. Anda, Lorenzo, a ver si puso la marrana, hombre. ¿Cómo? Si las marranas no pone cruz. Ya, lárgate de aquí, hombre, déjame solo. Pues total, ahí te lo haga con don Facundo. Ah, bueno, hombre. ¿Qué hubo? Gracias, qué sorpresa. ¿Gustó? Sí, me encantó. Canta bien el compadre. Sí, le querían contratar para el otro lado. Le hubiera ido muy bien. ¿Cómo estás? Yo bien. No sé lo que estoy diciendo, ¿cómo estás? Pues que sí. A ver, levántese, échale, échale. A ver, véngase, ponga el bracito arriba. Eso. Oh, Facundo, hombre. Véngase, véngase, éndele, tranquilo. Copas. ¿Pero por qué lo traes tú? Lo que pasa es que lo encontré tirado en la calle. ¿Dónde está su cuarto? Ay, para allá, derecho. Pásale por acá. ¿Por dónde? Allá en la cama. Ya, tranquilo, Facundo, ya llegó su camino. Ándale. Órale, pues. Ah, caray. ¿Cómo empieza tu papá, hombre? Oye, ¿seguro que está bien? Sí, hombre, no le pasa nada. ¿Y si llamamos al boticario? No, mija, lo único que tiene es una borrachera que mañana se le quita. Bueno, lo único que va a tener es una cruda, ¿qué pa' qué te digo? Ay, Cruz, gracias. Eres muy bueno. Ay, mija, te vamos a servirte. Bueno, pues ya me voy. Adiós. Cruz, no vaya a despertar mi papá. No, hombre, de aquí para que se despierte le va a colgar. Otro besito y me voy. Adiós, vete. Adiós. Papá. Papá.
patrón. Ya tiene su comida. Está bueno, Pancho. Entonces nos vemos al ratillo. Gracias. ¡Lobo Cruz! ¿Qué pasó, Lorenzo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo te pareció la cantada de anoche? No, pues salió muy buena. Mejor de lo que esperaba. Ah, caramba, pues ¿qué pasó, qué? Pues ¿cómo que qué pasó? Pues resulta que después de que te fuiste, le declaré mi amor y la Rosita me aceptó. ¿Y ya pensaste en el papá? ¿Lo que puede pasar? No, hombre, no pasa nada. Ayer que dejé a la Rosita, me regresé para la cantina. Me lo encontré al viejo tirado de borracho. Lo recogí, me lo llevé para su casa y la Rosita me dio las gracias. No cabe duda de que la traes, la traes. Ah, no, pues sí. Y espero que así siga, pero ayúdame porque tengo que irme para el pueblo, órale. ¿Al pueblo? ¿Eh? A ver a la paloma. Pues claro, pero apúrale que me urge, hombre. Pues órale. Papá, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Un poco mal. Me duele la cabeza y no sé por qué. Oiga, papá, ¿y se acuerda qué pasó anoche? Claro que me acuerdo. ¿Por qué tantas preguntas? No, por nada, solo es curiosidad. Como siempre, estuve en la cantina. Después regresé a la casa. Bueno, esa es cosa mía. ¡Y tú no te metas! Oiga, papá, ¿ya desayunó? Ya tomé mi café. Nada más café. No tengo hambre. ¿Y esos costales? Es maíz de primera, papá. Me dicen que pueden comprobarlo. Eso es lo que siempre dicen. Pero la hora no es cierto. Ya te dije que le doy la mitad de lo que vale. Y si no, que lo vende en otro lado. Papá, aquí es el único lugar donde lo puede vender. Ya te dije, lo toma o lo deja. ¿Entendiste? Sí, papá. Bueno, ahorita vengo. Tengo cosas que hacer. ¿Parece bien? Sí. ¿De veras? Uh-huh. Me lo puedo grabar lo mismo. Sí. ¿Eh? Ya, Cruz, vete. Cruz, ¿a comer? ¿A comer? ¿Sí? ¿Y comemos más tarde, mi amor? ¿No, no tenías hambre? No. No tengo hambre. No, amor, vamos a comer. No, luego. ¿Qué pasa, bonita? ¿Por qué lloras? Ay, Cruz, no sé. Mi amor, ¿no te gustó lo que pasó entre nosotros o qué? Sí, mi amor, fue maravilloso, pero... ¿Pero qué, mi amor? Cuéntame, por favor. Es que tengo miedo que mi papá se entere. Te mata a ti y a mí también. No, bonita, eso no va a suceder. Mira, yo te prometo que voy a hablar con él. De hecho, le voy a pedir tu mano. Ustedes tienen crédito conmigo. Son clientes de mi tienda. ¿Qué les parece si jugamos un pocarito de a poquito? Claro que sí, don Facundo. Pero nomás de a poquito. Claro, muchacho. Solo es para pasar el rato. 50 pesitos. Bueno, muchachos, la suerte está conmigo.
Adelante, señores. ¿Se puede jugar? Claro que sí, muchacho. Siempre hay un lugar para un jugador más. Sobre todo si trae con qué. Es su turno, muchacho. ¿Te parece bien con mil? Me parece bien. ¡Ah! ¡Esto es trampa! ¡Yo no soy ningún tramposo! ¡Lárguense! ¡Se larguen! Sí, seguimos. Le seguimos, don Facundo. ¿Por qué te dejaste ganar? Me equivoqué. Van 2,000. Tercia de 5. Lo siento, pero póker de haces. Suerte de principiante. Porque a don Facundo nadie le gana. Puede ser, don Facundo. Puede ser. ¿Cuántas? Una. Yo estoy completo. ¿Usted habla, don Facundo? 2,000 más. ¿Qué tiene? Full de reyes. Full. ¡Rosita! 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 ¿Dónde andas, criatura del señor? ¡Sal rápido! ¿Qué pasa, Lorenzo? ¿Por qué tanto grito? Tienes que ir a la cantina. ¿Y yo a qué tengo que ir? Necesitas ir a parar la jugada. ¿De qué me hablas, Lorenzo? ¿Estás loco? Tu papá y Cruz están jugando. ¿Y para qué te cuento? Las cosas se están poniendo del demonio. Ay, Lorenzo, pero yo no me puedo meter. Claro que te puedes meter. ¿Qué acaso no es tu papá y tu novio los que están en la tallada? Ay, pues sí, pero ¿qué hago, Lorenzo? Pues más te vale que vengas y rápido, porque si no, te advierto una cosa. Vamos a tener que llorar una desgracia. Ay, no me asustes, Lorenzo. Espérame en la puerta, me cambio rápido. Pues ojalá y no vayamos a llegar tarde. Pues con la pena, don Facundo, pero mejor aquí le paramos. Ya te dije que aquí nadie le para hasta que yo diga. Don Facundo me va a perdonar, pero yo ya me voy. Siéntate o te mueres. Facundo, por favor, yo no quiero problemas, entiéndalo. Papá. ¿Y tú qué haces aquí? Ya te dije que no te metas en mis asuntos. Vine por Cruz, papá. ¿Y tú qué tienes que ver con este mugroso? Por eso estoy aquí, don Facundo. Porque quería hablar con usted. Entonces, por eso te dejaste ganar. ¡Lárgate de aquí! No sin Cruz, papá. Entonces vas a tener que llevártelo, arrastrando al infierno. ¡No! 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 Rosita, 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 tranquila, Rosita, tranquila. ¡Maldito seas! Rosita, Rosita, tranquila, vas a estar bien. ¡Un doctor, rápido! Pero te juro que me vengaré aunque tenga que venir del más allá. ¿Por qué las cosas tienen que terminar así? No lo sé, mija.
Pero tu papá era una persona demasiado bronca. Tú sabes que yo traté de impedirlo, pero no pude. Sí, yo lo sé, Cruz. Pero todo por el maldito juego. Prométeme que ya no vas a jugar. Te lo prometo, mija. Ni hablar, don Facundo. Allá nos vemos. Mira, mi amor. Mi amor, esta es tu nueva casa. Espero que te guste. Bienvenida, mi amor. Gracias, mi amor. Todo lo que tienes. Van 1,000 de entrada. ¿Cuántas de cambio? 2 o 3, pinche tullido. 3. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada. ¿Ya no tienes más tullido? ¿A dónde vas? Al pueblo. Me voy a tomar una copa con los amigos, pero al rato regreso. No te tardes, mi amor. No, mi amor, solamente va a ser una copa. Realmente la necesito. Yes. Pucarito de 3 con dama. Bull de 6 con 7. Ya, Cruz, ya vete a tu casa. Rosita te está esperando. Y además, ya es muy tarde. No, juego una más. ¿Cómo vas a jugar una más si ya perdiste todo el dinero que traías? Son de demanda de crédito. ¿O no? Sí, está bien. Sí, Cruz, te damos crédito. Bueno, una más. Órale. Va. 2. 1, 2.
¿Qué hay? Póker de Reyes Cruz. Ya, Cruz, ya vámonos. Acuérdate que Rosita te está esperando. Como friegas, hombre. Un tequilita y me voy. Nos vemos mañana, Cruz. Esperamos que nos pagues. Por su dinero no se preocupen. Cruz sabe pagar. Lorenzo Cruz, ya es hora de cerrar. Vámonos. ¿Qué fijón te has vuelto últimamente, Felipe? Nosotros pagamos. Sí, pero ya se terminó por este día. Vámonos. Bueno. Cruz. Vamos, Cruz. Las mejores pulgatas nos han corrido. Ando borracho y no me caigo. Estás borracho. Cruz, me tenías preocupada. Cruz. Nos acabamos de casar. Cruz, escúchame, Cruz. Estoy muy contento, bonita. ¿Sí? Muy pronto vamos a tener maíz listo para venderlos en la tienda. Ay, qué bueno, mi amor. ¿No tienes hambre? No, mijita, muchas gracias. Lo que tengo es mucha sed. Ah, vamos a la casa, te preparo agüita. No, muchas gracias. Lo que pasa es que quiero ir a la cantina echarme un trago con los amigos. Otra vez vas a llegar tarde, Cruz. Te lo juro que llego lo antes posible. Está bien, te espero. Cuídese mucho. No te tardes. Vámonos. Gracias. Ganaste, Lucio. Espérate, Lucio. Traigo un fulecito. Eres un perdedor, Lucio. Mejor vete a dar una limpia, Lucio. No seas malo. Préstame unos billetes. Yo te los pago la segunda vuelta. Ya no traes dinero, mejor lárgate. Sácate porque apestas. Vete. ¿Quieres acá, Lucio? ¡Salte! ¿Qué hubo, Felipe? ¿Cómo está, patrón? Bien, gracias. Dame un tequila. ¿Cómo no? Otro. ¿Qué pasó, Cruz? ¿Cómo andas? Pues mal. Digo, ¿cómo andas de la cruda? Por eso digo, estoy que me lleva el diablo. ¿De hablar? ¿Y qué? ¿Trajiste la lana que tienes que palmar o qué? Aquí la traigo. Pero nada más quiero la revancha. Trago, por favor. Pues ahí tú dirás. A
A ver si ahora sí trae suerte. Por cierto, mira, están llegando. No sé cómo andes de suerte ahora. Vamos. Señores, aquí les traigo su dinero. Siéntate, Cruz. No, gracias. Tómate una copa con nosotros. No, muchas gracias. ¿Qué, ya te vas? Sí, solamente vine a pagarles. Échate una manita. Bueno, pues nomás una manita y me voy. Está bien, como quieras. Cantinero, mándame una baraja y una botella de tequila. Va para allá. ¿Parece un saludo antes de tallar? Me parece muy bien. Va. ¿Les parece bien de 1,000 pesos? Me parece muy bien. ¿Tú, Lorenzo? Estás muy cargado, pero total, por eso me caes bien. Ahí estoy. ¿Quién abre? Una y 1,000 más. Dos. Cuatro. Una, 1,000 y 1,000 más. Pago por ver. ¿Ustedes? No voy. Por mí, váyanse solos. Bueno, pues. Con permiso. Porque nunca puedo ganar. Porque siempre tengo que perder. De mí, que porque soy el tullido. ¡El tullido! ¿Y tú? ¿De qué sirve besarte tanto? ¿Para qué quieres tanta luz si no sirves para nada? Lo que debo hacer es darte la espalda. Pero dicen que el juego es cosa del demonio. Y si es así, ¡pues que venga el demonio! ¡Que venga el demonio! ¡Sí! ¡Que venga el demonio! ¡Te doy mi alma! ¡Mi alma! ¡Esta maldita alma que no sirve para nada! ¡A cambio de un poco de suerte! ¡Solo un poco de suerte! ¡Sí!
Bueno, señores, se acabó el juego. Ni modo, Cruz. Fue tu día de suerte. Espero que pronto nos des la revancha. Sí, hombre, ¿cómo no? Cuando quieran. Señores, buenas noches. Señores, pues, la suerte no andaba con nosotros. Nos veremos en la otra. Me prometiste que ibas a llegar temprano. Así es, bonita, pero me fui a jugar con los amigos un rato. También me prometiste que ya no ibas a jugar. Ay, mi amor, fue solamente un jueguito, nada más. Cruz, estás siguiendo los mismos pasos que mi papá. Ay, mira, ya, estoy muy cansado, mamacita. Vamos a dormir mañana. Mañana hablamos. Ándale. Voy al pueblo a comprar unas cosas que necesito y regreso. ¿Al pueblo? No vas a ir a la cantina, ¿verdad? No, bonita. Nada más compro las cosas y me vengo para acá. Te hago el rato. ¿Qué pasó, amigo? Hola, amigo. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Aquí, chambeándole, duro. ¿Y qué? ¿Todavía vende el tractor? Claro que sí. Sí, ¿cuál? Lo vendemos. ¿Cuánto quiere por él? 100,000 pesos. Ah, caray, nada más tengo 70, hombre. Oh, vale más. Bueno, pues, luego vengo entonces. Muy bien. Ahí nos vemos. Ándale, amigo, ándale.
De veras, ¿eh? Qué suerte tiene este tipo. Nunca lo he visto perder. Me gustaría conocerlo. A ver cuánto tiempo le dura la suerte. Bueno, señores, ¿se puede jugar? Claro que se puede, Cruz. Aquí siempre hay un lugar para alguien que traiga lanita. No hay problema, señores. Siéntese, amigo. Carambolas, Cruz. Esta es mucha lana. Va de a 1,000 de entrada. Me hablan por la derecha. Una y van 2,000. Una también. Pagados. Dos. Una. Y pago. Señores. Póker, señores. Para mí son buenos. Pues nomás tres. Mis dos pares no sirven para nada. Velar, caballeros. Este dinero se va conmigo. Ánimo, señores. Eso apenas está comenzando. ¿Parecen bien 2,000? Bueno. A 4,000, señores. Son dobles. No voy. Pago 8. ¿Usted no paga, amigo? Por supuesto. Pagados. ¿Qué tiene? Pócar de Reyes. Son buenos, compadre. un momento, señores. Son buenos, pero no tan buenos como póker de ases.
la entrada, caballeros. Estoy completo. Oigan, ¿ustedes son novios o qué? ¿Qué pasó? Digo, por esas miraditas que se están echando. Nos está insultando, amigo. No te hagas, y yo los vi, hombre. No me gustan los traposos. ¡Quieto! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¿Qué hubo? Ese dinero es mío. Sí me la puedo llevar, ¿no? Llévatela. ¡Ahora, ahora! Tramposos estos, hombre. ¿Pero sabes qué es lo bueno, compadre? Que ya tengo para mi tractor. ¿Qué hubo, señores? ¿Una partidita? No, pues contigo no jugamos. Oh, qué cadena de saque, hombre. Para eso me gustaban. ¡Felipe! ¿Y patrón? Tráete una botella. Bien, Felipe, llévate estas babas. ¿Y a qué hora llega tu grupo tripero que tienes aquí? Ya mero, no tarda. Señores, ¿les dejo la baraja? No, llévatela. Ya estoy harta. Esto no puede seguir así. Todos los días es lo mismo. Me dice que no se tarda y que no va a jugar, ni tomar. Yo me largo. Patrón, ¿ya estuvo? ¿Quién nos va a pagar? ¿Ya estuvo qué? Ya acabamos. Ah, pues ya se habían largado. ¿Qué hacen aquí o qué? No, queremos que nos paguen los servicios. Ah, pues el de la lana. Vato, acuérdate que es Cruz. Anda cargado. Patrón. 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 Bien. Ya necesitamos que nos paguen. Ya, ya le terminamos. Patrón. Liquide. Vamos a ver. Téngale aquí. Es patrón. Gracias. Tiene que pasar a fuerzas. ¿Estás seguro? ¡Sí, hombre! Este es su camino. Te lo dije. Ahí viene. ¿Qué hubo, Cruz? ¿Qué hubo? ¿Dónde vas tan solito? Bueno, ¿a ti qué te importa? ¿Te conozco o qué? Oye, Cruz, ¿por qué tan groserito? Cruz, ¿a dónde vas? ¿Por tu tractor? ¿Eh? ¡Sáquenle la lana! ¡Rápido! Ahora sí, maldito. De mí nadie se burla, infeliz. Déjalo ya. Vámonos. ¡Déjame ponerle! ¡Déjame estrenar este! ¡Ya lo fregamos! ¡Vámonos! Thank you.
Patrón. Patrón. ¿Qué le pasa, patrón? Está muy mal. Voy por mi compadre que me ayude. Doble, compás. Sonido. ¿Se puede jugar con ustedes? Claro que sí. Está bueno. Con tus obras. No más que yo. Juego con mi baraja. Está bueno. Bueno, pues siempre los anfitriones dan la primera mano. Por mi compadre por poderlo traer. Cruz, mi amor. Vaya por el boticario, pero córrele. Mi amor. Cruz. Háblame, por favor, Cruz. 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 ¿Me escuchas? Cruz, mi amor. Dame una y van los míos. Te digo cuántas. Hicieron trampa. Quietos. Ya vine por el que quería. ¿Quién se quiere ir con él? No. Pues entonces, ¡lárguense! ¡Órale! ¡Y ustedes también! Pase por aquí, doctor. Qué bueno que vino. Déjenme solo, voy a revisarlo. Tequilas, Felipe. ¿Cómo lo ve, doctor? Está muy delicado. Solo Dios sabe si se salva. Hice todo lo que pude. Cuídenlo mucho. Gracias. ¿Qué pasó, mi amigo? Nos echamos una manita. ¿Por qué no? De hecho, ya los estaba esperando. Siéntense. Para que vea que soy buen jugador. Usted da la baraja. ¿Tiene dinero? Pero por supuesto.
Acabamos de hacer un negocio donde nos fue bastante bien. Bueno. Cruz, Cruz, mi amor, soy yo. Soy yo. Te vas a poner bien, vas a ver, muy pronto. Mi amor. ¿Hablas? Una. Con cinco. ¿Van tus cinco? Y tres más. Y dame tres. Échame dos y tres más. ¿Hablas? Dos pares. Una tercia. Full, mi amigo. Vaya que tiene buena suerte. Una poca, nada más. Bueno, pues que se vea, ¿no? Ay, se hace lo que se puede. Felipe, otro tequilita. Abro con cinco. Espérate, compa. ¿Qué les parece si le ponemos más garritas al gato? Que sean 10. ¿Pagados? ¿Cuántas, amigo? Pues dame tres. Y van seis. ¿Cuántas? Dame una. ¿Y qué le parece si le metemos otros 10? Juega. Bueno, pues hablo yo, ¿verdad? Tengo un full. ¿Póker de haces con rey? ¡Apa! ¡Gilo, amigo! ¡Cálmese! ¡Es un póker de haces! Aquí no hay ningún póker de haces. ¿Están ustedes ciegos o son unos imbéciles? Si no... ¡Mire! ¡Es un tramposo! ¡No te muevas! ¡No se te ocurra, idiota! ¿No sabes qué? Te voy a dar a ti una oportunidad. Te parece un albur. Órale, pues. ¿Altas o bajas? Altas. De un solo mazo. ¿Rey?
¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¿Usted cómo sabe mi nombre, amigo? Yo sé muchas cosas que tú no sabes. ¿Cómo sigue tu amigo Cruz? ¿Cruz? ¿Qué? ¿Usted lo conoce? No. No, pero se habla mucho de él por aquí. Ya está mejor. Bueno. Pues ve y dile que lo estoy esperando. Que no quiero pensar que es un cobarde. Así es que ve y díselo. Echame otro maguey, Felipe. ¿A dónde? Oye, Felipe, ¿quién es el tipo de negro que está ahí sentado? No lo sé. Nadie lo conoce. De repente llegó. Quiere salir más diablo que el diablo. Y eso se paga muy caro. Es bueno para la baraja y la pistola. Nunca pierde. Me acaba de pedir que le diga a Cruz que venga a tallar con él y que no sea cobarde. ¿Y para qué te cuento? Tiene la mirada del vivo diablo. Esto no puede ser. No, sí puede ser. Ese tipo está loco. A eso me gustabas. ¡Miren, chamacos! Este se murió del puro susto. ¿Qué vale? ¿Quién le entra? ¿Qué vamos, Cruz? ¿Cómo sigues? Ay, más o menos le llevamos. ¿Y tú qué? ¿Qué hay de nuevo? Algo terrible, Cruz. ¿De qué se trata? Pues ya verás. Allá en el pueblo anda un tipo de negro. Y te anda buscando. ¿A mí? ¿Y qué quiere? Lo más seguro es que quiera tallar. Nomás que una cosa te digo. Es el vivo diablo. Pues cuánto lo siento. Porque yo le prometí a la Rosita que ya no le iba a hacer. Este tipo es distinto. Ya lleva varios muertos. Con eso del jueguito de la ruleta, los obliga a jugar. Y los que no, él mismo los mata. No, pues ya qué. Me dijo que te esperaba en la cantina del pueblo, donde siempre. Y que no fueras cobarde. ¿Cobarde yo? Pues eso me dijo. A mí ningún baboso me llama cobarde. Aunque pensándolo bien, dile que lo veo en la noche. Necesito dinero porque ya me lo quitaron todo. Ah, bueno. Ahí nos vemos. Órale, pues. Baboso este. ¿Qué pasó, Cruz? ¿Quién era? Era Lorenzo, mi vida. ¿Y qué quería? Pues nada, me vino a dar un mensaje. ¿De quién? Un tipo de negro que quiere que le vea hoy en la noche en la cantina. No vayas, Cruz, por favor. Tengo que ir. Está siguiendo los mismos pasos que mi padre. Mira, mi amor, ¿qué no entiendes, por favor? Que esto es superior a mis fuerzas. Tengo que ir. Bueno, pues por tus fuerzas me vas a perder. Échale otra, Felipe. Tequila. Pues ahí está el pelado. Es ese de negro.
¿Qué hay, Cruz? Te estaba esperando. Pues aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Nada, hombre. Siéntate, tómate un trago. Tequila. ¿Y cuál es el asunto? Es asunto de dos. Está bueno. Se anda corriendo el rumor de que pues eres muy buen jugador. De que tienes la suerte. Bueno, pues que eres el amo de la baraja. Lo único que quiero es jugar contigo. ¿Y qué? Si no quiero. Ay, Cruz. Ya te salvaste una vez de la muerte. Dos no creo. Además, yo solo quiero recuperar algo que tú me ganaste. Yo a ti ni te conozco. Claro que me conoces. ¿Ok? Me vas a decir que me tienes miedo. O peor aún, ¿quieres que todo el pueblo se entere de que tú eres un cobarde? Mi dinero. ¡Cartas! No te molestes. Aquí. Tengo las mías. ¿Te parecen bien 2000? Venga. ¿Tú hablas? Mili, dame dos. Yo estoy bien, pago tus mil. ¿Qué tienes? Una tercia. Lo siento, pero póker, gano. Carajo, Cruz. Vaya que tiene razón la gente del pueblo. ¿Pero qué te parece si tienes tanta suerte? Vámonos subiendo un poquito. ¿Qué te parecen 5? Me parecen buenos. 4. 5. Ahí está. Dos cartas llevan 2000. ¿Qué te parecen tus dos y otros dos? ¿Tres cartitas? Dos. Ahí está una. Ahí está la otra. Ahí me quedo. ¿Qué tienes? ¿Te tienes otras? Caramba, hombre. Hubieras ganado, pero si tuvieras póker. Ni hablar, el dinero va y viene, va, compadre. Así es. Para Gelo. Bueno. Pues creo que ya no tienes dinero. Pero tengo mi rancho. ¿Me lo aceptas? ¿Por qué no? Dile, hombre. Ya déjame en paz. ¿Cuántas? Yo no, estoy completo. Yo dos. Tú hablas. Ay, Cruz. Creo que volviste a perder. Pócar de reyes. ¡Me lleva! Ya no tienes dinero. Ya no tengo nada.
Cruz. Vámonos, mi amor. Es tu última oportunidad. Te dejo. Ya, déjame, Rosita. Lo perdí todo. No, mi amor. Me tienes a mí. Es que no entiendes. ¡Soy un perdedor! No, mi amor. Te amo. ¡Suéltame! ¡Ya cállate! Te propongo un trato. En esta pistola hay una sola bala. ¿Confías en mí? Vamos a jugar una ruleta rusa. Y el que gane se lleva todo. Hasta tu mujer. A mi Rosita. ¡Cruz, no! ¿Qué dices? Va. ¡No, Cruz! Si te parece, yo empiezo. Cálmate, nadie se puede meter aquí. Ups. No te puedes meter, es cosa de hombres. ¡Suéltame! ¡No se puede dejar nadie aquí! ¡Mi amor, no! ¿Tú vas? Bueno, Cruz, tu suerte se terminó aquí. No. Despídete. ¡Órale! ¡Cruz, qué hiciste! ¡Está loco! ¡Querías a mi vieja! ¡Ahí la tienes! ¿Ni hablar? Yo vine por lo que tenía que venir. Ya lo tengo. Y el juego. ¿Quién diablos eres? Rosita. Rosita, ¿qué dice Dios mío? Rosita, mi amor, aguántame, no te mueras. Mi amor, no te mueras por mí. Todo por el maldito juego, mi amor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Rosita. Rosita, por favor. Anda montado a caballo y dicen que es el diablo. Me puse a jugar con él. Me ganó lo que tenía. Me ganó hasta la mujer. Baraja, eres un juego del diablo.